Muy bien, chicos, hoy es otro jueves de Entre Colegas. Me alegro mucho de tener una invitada como lo es Cari Letelier. Ella es una gran astrofotógrafa chilena, que tuve el honor de conocer a través de la pandemia, ¿sí? Que me hizo una entrevista hace un tiempo. En parte empecé a ver lo que era su trabajo y es re genial. Así que, bueno, mientras se conectan, quiero decirles a todos que estos Entre Colegas se quedan grabados en el IGTV, así que pueden verlos nuevamente. Aquí estoy empezando a saludar a todos los chicos que se están uniendo. Pueden verlos en el IGTV de mi Instagram. Y posteriormente se van a subir lo que es a YouTube. Mi canal de YouTube es Sandra Torsale, igual como todo lo demás. Así que, estamos por ahí. ¿Qué les iba a contar? Bueno, primero también que para aprovechar el tiempo, lo que yo quiero que hagan o que me ayuden es a preguntarle cositas a Cari. Así tenemos, ahora tiempo para resolver sus dudas. Cualquier información que quieran, van a ver que es una genia y nos va a compartir un poquito. La idea es que nos comparta un poco de la persona que hay atrás de la fotógrafa, ¿no? Estoy saludando aquí a gente que se está uniendo desde Guatemala. ¿De dónde más, chicos? Pueden poner si quieren desde dónde se están uniendo porque me queda más fácil. ¿Qué les iba a decir? Bueno, eso. Que todos los comentarios por acá. También, si quieren, esta vez voy a ser tan dinámica. Me pueden mandar por mensaje privado a qué fotógrafos les gustaría que tuviéramos acá en este programa Entre Colegas para seguir programando todas las ediciones futuras de este programa. Hola Damián, hola Gisela, hola Fernando Estrada, sigo fotografía. Ahí dice Jonah de lo bueno, yo creo que ustedes tienen un gran talento. Saludos desde Santiago de Chile. Gracias, Jonah. Muy amable. Sigo fotografía, nos están saludando aquí de Río Gallegos, desde el sur, ¿sí? Y bueno, en lo que esperamos que Cari se conecte, eso, les quería preguntar si tienen alguna persona en especial o en particular que quisieran que invitáramos al programa. También, hey, hey, my, de Buenos Aires, saludando, perfecto. Hola, ¿cómo estás? También. Todos los comentarios, sugerencias, preguntas nuevas, cualquier cosa que necesiten, mándenmelo por mensaje privado. Yo sé que a veces me tarda un poquito en contestar porque estoy un poquito complicada de tiempo, pero siempre estoy pendiente, re pendiente de todo lo que quieran decir. Voy a preguntarle a Cari a través del WhatsApp si está por ahí porque no la veo. Vamos a ver. Vamos a ver, chiquis, porque pueden haber problemas. Como todos los vivos, no sé. Bueno, Alejandro Letrán nos está saludando desde Guatemala. Mario Antares, ¿de dónde estás? No estoy segura. Déjame de dónde nos estás viendo. Brady Fotografía también, bienvenida al Entre Colegas. Ahí está mi mamá desde Guatemala viéndome. Hola, mamá. Rosa Casa, ¿estás listos para hablar 2 horas de nuevo? Sí, Rosa Casa tuvo una entrevista muy buena. Está guardada en el IGTV si la quieren ver. Donde estuvimos charlando casi de verdad 2 horas acerca de esta cosa que nos apasiona, que es la fotografía. Sí, podríamos hacer un especial, una segunda parte de Entre Colegas con vos. Me encanta la idea. Vamos a ver, Cari no se me conecta todavía. Y bueno, la vamos a esperar, ¿verdad? Y bueno, para mientras, cuéntenme, como les digo, de dónde me están saludando. Y si, muy importante, si tienen preguntas que hacerles a Cari. No sé si han visto su trabajo, ¿no? Si han visto su trabajo, pueden, o no han visto su trabajo, pueden aprovechar un momentito a verla. Su Instagram es @cariletelier_foto.
Aquí hice una nueva astrofotografía Cusco también, desde Perú. Así que muy bien. Ya estamos casi que todo listo, solo esperando a nuestra invitada, que iba casi que corriendo. Melissa 13 desde Guatemala. Muy bien. Que iba corriendo, así que justo acababa de llegar al lugar donde tenía que ir y bueno, la vamos a esperar. Ha sido un poquito caótico a veces cuadrar. Vieron que también tuve una diferencia de en algunos horarios de hacerlo los viernes o los jueves, más que todo para poder aprovechar bueno, a nuestros invitados que no tenían disponibilidad de tiempo. Y le cambiamos. Espera, voy. Sí, Cari ya viene, dice. El horario de vez en cuando. A ver, Lidia es aquí de Argentina. Hola, mucho gusto. Hola, Nacho también, que está en Argentina. Le traen fotografía desde mi segunda casa. ¿Estás dónde? ¿Desde el estudio? ¿Estás viendo? ¿Me falta saludar a alguien? No. Creo que todos estamos muy bien. Recuerden que. ¿Dónde estás ahora, Torcelli? En el Calafate. Y vamos a Astroframing se unió. Bueno, perfecto, ya está Cari por acá. Vamos a darle la bienvenida y la vamos a incluir. El tiempo. Hola, hola Andrés, ¿cómo estás? Estábamos esperando la solicitud de Cari. Dice, esperando a Cari. Muy bien, así que todo perfecto. Hablamos como 7 minutos en el estudio, dice Alejandro, perfecto. Adventure Domsas aquí desde Calafate, que se está uniendo en esta transmisión. Y dice, esperando. Yo creo que todos los vivos tienen algo. Algunos no me oyen, algunos algo, pero bueno, todos tenemos paciencia porque sabemos que estas cosas son así. Y aparte de que son así, bueno, la tecnología, siempre les digo, hacemos lo mejor posible para llevarles a ustedes. Estos programas especiales. Vamos a ver. Hola, Cari. Hola, André, ¿cómo está ahí? Me encanta, ¿cómo está? Y el chileno, ¿no? Me encanta ese acento. Yo siempre digo, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, un poco caótico hoy día el día. Vengo llegando a ver si puedo mostrarles algo del paisaje. ¡Qué lindo! Mira qué Hacia allá. montón de verde. Sí, y hacia allá donde se ven las nubes está el volcán Villarrica. Se ve enorme. Así ¡Qué que lindo! acabo de llegar acá, me bajé y justo tenía que yo participo en una agrupación de divulgación astronómica y que estaba cumpliendo 10 años hoy día, así que participé con un enlace contando un poquito mi experiencia con esta agrupación. Y justo ahí se Oye, me atrasó estás. un poquito. Que justo estaba en eso, ahora en el otro live y corté y me conecté al tiro acá. Estás a full con todo, eso viste en tus redes sociales, así que me alegro un montón que estás llevando mucha astrofotografía por todos lados. Sí, me gusta esa idea de ser como una embajadora de la astrofotografía en el sentido de motivar a la gente a practicarla, a que más gente lo haga, que más gente siga tratando de perfeccionarse, que lo hagan como astrofotografía más que fotografía nocturna en el sentido de conocer el cielo, conocer los colores del cielo, las estrellas, las constelaciones, que se sepan orientar, que digan, ah, esa foto de Vía Láctea es de septiembre, porque mira la posición en que está el núcleo galáctico. Me gusta eso, me gusta que la Claro. gente interiorice. Contanos un poquito de tu día caótico de hoy. Estuve todo el día con bastante actividades. Yo vivo en Temuco, en el sur de Chile. Digamos, es como a la altura de Bariloche, creo, de Argentina. Es como más o menos esa altura que en el sur de Chile. Y nada, fue día caótico y de ahí tenía que venirme y estar disponible para en la otra actividad que estuve en live, el live contigo, que nos venimos acá donde mis suegros, así que volamos todo el día para poder llegar. Depende de la cantidad de autos que haya, porque a pesar de que hay pandemia, mucha gente viene a veranear estos lados, así que son como 2 horas que nos toma, una cosa así. Entonces nos desocupamos y ¡fum! Volamos. Sí, mi día ha sido agitado en ese sentido y de hecho tengo pendiente de unos WhatsApp por otros proyectos también, que ahí voy a estar contando con la gente de Astrofotografía Chile, que estamos haciendo cursos online, vamos a estar haciendo algo presencial un poquito más avanzado el año y vamos a estar avisando con la gente de Trippers también, que vamos a estar haciendo ahora en marzo un curso en terreno en el Valle del Elqui, así que hemos estado ahí como tratando de organizar todo.
Ay, André, ¿tú me escuchas? Te dejé de escuchar. Sí, te dejé de escuchar. No sé si. ¿Tú me escuchas bien a mí? Qué extraño. A ver, ahora. No, te dejé de escuchar, no sé por qué. Ay, pero la gente que está conectado, no sé. ¿Escucha? ¿A quién nos escuchan? ¿A la Andre o a mí? Pero ¿a quién? A mí se me escucha. Andre, ¿estás tú con algún tema? Revisa el cablecito. Ahí sí, perfecto. Ahí sí. Ahí se No se escucha te escucha, perfecto. André, ya estoy. Perfecto, eran los Auris, parece. Bueno, me alegro un montón. Estás tan casi que tan y ocupada como yo estos días caóticos, así que me alegro un montón. También que estás divulgando mucho sobre esta ciencia, arte, todo, ¿verdad? Te quería preguntar un par de cositas, aparte de darte la bienvenida, pues, y agradecerte de estar en el programa y hablar un poquito sobre vos, la persona que la mueve a hacer las fotos. Listo, ya está, resuelto. Espero que no se me escuche con eco, nada más. Te quería preguntar varias cosas. Primero, es como que, ¿qué cosa única crees que caracteriza el trabajo que vos haces? Cuando alguien mira una foto tuya, ¿qué crees que es el sello que es tuya? Ay, es difícil. Yo soy súper, súper, súper crítica con mis fotos. Yo, si te soy súper sincera. Yo mis fotos las veo, voy viendo fotos para atrás porque esto es evolutivo. Entonces yo sigo estudiando, estudiando, estudiando siempre. Y veo fotos hacia atrás y voy diciendo, ¡uy, no, qué horror de foto! Hay fotos que uno les tiene cariño, pero siempre he sido súper exigente. Entonces yo creo que de mis fotos debe haber dos que sí me gustan completamente y me satisfacen completamente. El resto, a todas les encuentro alguna falla. Creo que lo que puede caracterizar en mis fotos es eso, como soy extremadamente detallista, me demoro mucho en procesar mis fotos porque quiero que traten de expresar algo, no necesariamente lo que sentía en el momento, sino que puede ser con el estado de ánimo actual que esté y quiero tratar de entregar como una historia, como un cuento, que se logre interpretar algo tras la foto y que logre apasionar de tal forma que digan, wow, yo quiero ver ese cielo, quiero vivir ese momento, ya sea leyéndolo, ya sea viendo la foto. Yo creo que eso es lo que puede que me caracterice y que he recibido muchos comentarios así de que mis fotos como que logran transportar, logran transmitir. Entonces, por eso para mí tengo mucho cuidado en las fotos que hago y las fotos que publico finalmente por lo mismo. Claro, aparte creo que está lo de la campera amarilla, ¿no? ¿Cómo? Cuando vemos la campera amarilla sabemos que es tu foto. ¿Qué? La ¿Dónde fue? campera amarilla. Acá. Ah, sí. Sí, de hecho, esa chaqueta, me había visto un par de fotos similares con la típica chaqueta amarilla y cuando fui a Islandia, fuimos ahí con Mati Villegas, fotógrafo uruguayo capísimo, con mi amigo Robbie, que colecciona sonrisas alrededor del mundo, allá como 80 países de hombre, y con mi amigo Pablo, que también es fotógrafo chileno de paisaje y de deporte, y fuimos a hacer esta expedición en Islandia. Y un día ya estábamos, creo que estábamos partiendo el viaje y pasamos a unas tiendas antes de empezar el viaje hacia los lugares desconocidos, donde no hay nada, que hacia el norte de Islandia en invierno no está todo cerrado, las Hay bencineras. kilómetros de kilómetros y no ves más que paisaje, lo sé, estuve por allí. Ya, entonces, ¿sabes de lo que hablo? De que no encuentras baños. No encuentras para comprar un café, están las bencineras, los tanques para cargar la gasolina, pero con tarjeta, entonces no hay un alma, están todos No muertos. hay gente. Antes de partir eso, me acuerdo que pasamos a una tienda y yo por lo menos andaba de presupuesto súper ajustado, ser fotógrafo no es que yo me forre y tenga mucha plata, lo que pasa es que muchas veces priorizo otras cosas por sobre lujos, por así decirlo. Entonces, como por ejemplo estar 2 días dando vuelta en un auto, sin baño, sin calefacción, o sea, teníamos calefacción del auto, pero esto en vez de estar pagando un alojamiento que salía mucho más caro, así que, bueno,
Esa vez dije, ya, me dolió el bolsillo, pero dije, me voy a comprar esta chaqueta porque me enamoré, está maravillosa. Encontré la típica chaqueta amarilla de goma y nunca la había visto en otro lado. Dije, ya, no importa, me la compro. Es de Icelandic claro. Wear. Y no, yo estoy enamorada de mi chaqueta, enamorada, y me encanta el contraste, porque me gusta mucho jugar con las perspectivas, la fotografía perspectiva. Cuando logra, supongamos, mi foto favorita es una, perdón, los perritos, mi foto favorita es una muy chiquita, después salen las montañas enormes y arriba ya sale el núcleo galáctico mucho más grande. Entonces vas haciendo como la escala perspectiva entre todos entre todos los componentes de la foto. Y con la chaqueta logro destacar mucho más en dónde está la perspectiva de la persona. Claro, más que todo ponerle en lugares como Islandia, que el terreno, o bueno, es muy, a ver, monótono en los colores, ¿no? Entonces eso hace de alguna forma que tenga un impacto especial la fotografía, ¿no? Exacto, contrasta totalmente de los paisajes. Ese color así amarillo natural, yo creo que lo encuentras en otoño en algunos lugares, pero es un poco más marrón, más que amarillo, más ocre, o lo encuentras en flores, no lo encuentras como naturalmente en montaña, entonces te ayuda a hacer ese contraste tan fuerte de mostrar dónde está la figura humana y poder jugar con las personas. Uy, te me cortaste. Ahí está. Y jugar con las perspectivas, sí. Mira, ahí tienes un montón de gente que dice que tus fotos tienen el alma, te felicitan. Yo creo que también me encanta tu trabajo, por eso estás invitada. Porque chicos, todos los entre colegas es gente que quiero de alguna forma en la foto y que me gusta lo que hacen. Karin, te quería preguntar algo especial. Porque es una pregunta que les hago a todo mundo cuando pasan por acá. Porque, a ver, siempre es bueno vernos como personas también, porque a veces vemos únicamente la parte esta de fotografía, ¿no? Y lo que queremos hacer es conocerte un poco más. Así que lo que te quiero preguntar es si nos puedes compartir cinco cosas para lo que no sos buena, cinco habilidades que no puedes, cualquier cosa de vida, de foto, de lo que quieras. ¿Cinco qué? Cinco cosas para lo que no sos buena. Yo todas las entre colegas creo que no, añado cosas, o sea, son como, yo ya tengo una lista como de ese tamaño. A ver. No soy buena para, a ver, es que hay muchas cosas, no es que esté pensando como que no encuentro nada, son muchas cosas. Claro. Pero sí que querrás compartirle al público. No soy ordenada, me cuesta mucho el orden. Esa mucho, la mucho, mucho. Muy bien. Dicen que es algo. Es el número. Es como clásico de los. Sí, es algo como clásico de la gente que está metida en una área más artística. Y, a veces tenemos también incluso el cerebro muy disperso. O sea, no somos tan ordenados ni en la vida real ni en los pensamientos. La línea es como. Va por todos lados, ¿no? ¿O no? Sí, es verdad. ¿Qué más no soy buena? No soy buena. Ay, que no sé. Como que pienso y pienso y es difícil. Uno no trata como. Uno sabe todos sus defectos, pero es el ir diciéndolo. Soy impuntual. Tengo un problema heavy con la puntualidad. No soy puntual. La compartimos también. Creo que, ¿sabes que hay varias cosas que yo me doy cuenta en los diferentes vivos? Que los fotógrafos no somos buenos y una de esas es el orden o la organización y la puntualidad. A mí, a menos que sea trabajo, así como, bueno, ahí estoy a tiempo, pero de ahí lo demás, uy, no, un desastre. A ver. Bueno, llevamos dos. Ah, llevamos dos. A ver. Soy a veces muy testaruda, en el sentido de que puede ser, sé que de repente las cosas puede que vayan a salir mal y voy igual, las hago igual. Esa la comparto. Por ejemplo, muy bien. Y no, pero eso me ha dado varias satisfacciones algunas veces, pero otras veces me ha hecho perder plata, me ha hecho perder compromisos.
por lo mismo, porque soy tan testaruda de, no, es que tiene que ser así, tengo que lograrlo, tengo que llegar ahí, tengo que esperar. Me pasó una vez, antes de hacer fotos, había ido a Noruega a ver las auroras boreales. Y la última noche estuve 5 días allá y vi todos los días anteriores. Qué lástima no haber hecho fotos en ese entonces. ¡Cállate, perro! ¡Cállate! Y, sí, cállalo, no. No sé a qué le ladra, si no le ladra nada, está así como ladrándole al aire. A ver, toma, toma. Bueno, si queríamos conocer a Cari, la parte de atrás de su vida privada, ahí, esta es una, ¿no? Más increíble. Ahí, bueno, y esa vez que fuimos a Noruega, en las auroras, ya las habíamos visto, maravillosa, el tipo del tour me había enseñado con una aplicación a hacer fotos de larga exposición con el celular, horrible las fotos, pero se veían las auroras, y hoy me apagaron las luces ahora. Bueno, pero me veo, ¿no es cierto? Ahí no, ahí sí. Ahí. Ya. Y además, sí, y además, no, me lo bajaron de nuevo. Bueno, no, desastre hoy día, me está regalando, me pasan estas cosas. Pero, bueno, última noche, yo te estaba, quería seguir viendo Aurora, y dije, no, voy a tomar otro tour. Y los tours son carísimos allá, carísimos. No sé, te hablo de $100 por persona, una cosa así, entonces, pero yo quería, y le dije al tipo el tour, oye, quiero tomar tour de nuevo. Me dijo, ¿sabes que el clima no va a estar bueno? No se van a ver. Yo estoy lleno aparte, pero te recomiendo no ir. No, yo quiero ir, yo voy a ver, yo sé que voy a ver. Y contraté un tour y no vi nada en toda la noche. Claro. Entonces, es eso, como de súper testaruda, cuando se me mete una idea en la cabeza, no hay quien me la saque hasta que lo consiga, o sea, lo consiga efectivamente o termine totalmente frustrado. Yo tengo el mismo encendedor. Ay, no. Bueno, sí, esa, bueno, pero eso a veces juega a favor de la persona, porque ponele, estás buscando algo y no paras de conseguirlo. Y a veces, a ver, a veces no depende de vos, sino que el clima o lo que tengas adelante. Pero eso, esa misma motivación también te lleva a hacer otras cosas que otra gente no haría, ¿o sí? Sí, pero de repente uno no mide ni riesgos, ni consecuencias. Por ejemplo, es totalmente, sí, yo creo que es algo que nos tiene que tener en común como para estar tan locas de ir de noche a hacer fotos y estar ahí aguantando el frío, hambre, sueño, y todo eso cambia por estar mirando ese paisaje, respirar ese aire, estar con la cámara ahí fascinándose con lo que la cámara capta y tus ojos no. Creo que por ahí va la fascinación de ser tan testaruda y tan obsesiva. Y bueno, una vez me volqué de hecho en un auto por lo mismo, por testaruda. Porque le exigí más. Contame de lo que esa historia, quiero saber qué pasó ahí. Lo mismo, le exigí a mi cuerpo más de lo que aguantaba. Y me acuerdo que estaba conduciendo, yo vivía en Santiago antes, en la capital, en Chile, y estaba conduciendo hacia la quinta región, que es relativamente cerca, a una hora de distancia. Renté un auto, porque no tenía auto en ese entonces, y estaba nublado en Santiago, llegué a la quinta región, empecé a recorrer toda la ciudad alrededor de la carretera, nublado. Llegué a la cuarta región, manejé toda la noche, dormí un rato, ahí andaba con mi ex, me acuerdo. Dormí un rato, no dormí casi nada porque yo estaba ansiosa y dije, llegamos acá y acá estoy en uno de los sectores con los mejores cielos de Chile, que están en la cuarta región y en la tercera, o sea, en San Pedro y en el Valle del Quilque, y estaba al lado del valle. Y me iba a ir pero hacia la parte... igual toda esa parte de Chile sí. Es divina. Sí, es maravilloso. Entonces, estaba muy cerca del Valle del Quilque, pero más que del valle, hay un lugar que se llama la Ruta Antacari y tiene unos cielos maravillosos. En la misma ruta en Antacari está el Observatorio del Tololo, está el Observatorio del Pange, bueno, y hay un montón de otros observatorios por lo mismo. Y bueno, llegó un punto durante el día, conduciendo camino allá, en que el cuerpo no me dio más y me quedé dormida. Entonces, cuando abro los ojos, tenía de frente un cerro y hacia el otro lado una quebrada, así que giré el manubrio hacia el cerro, lo choqué, terminé dándome vuelta. No me pasó nada, ni a mí ni a mi acompañante. Pero fue el susto y la llamada advertencia de, claro, bájale un poco a las revoluciones,
anda siendo lo más dosificado. Sí, porque es eso de la obsesión. Creo que nunca me había obsesionado tanto con algo como con la astrofotografía. Bueno, y eso siempre también se nota en tu trabajo, en lo que haces, así que, bueno. Pero aprendiste. ¿Cuál fue la lección de eso? No volver a sobreexigirle al cuerpo. Sí, de todas maneras, hay que dosificar. De repente me acuerdo en los trabajos, yo soy ingeniera de profesión, y yo decidí dejar la ingeniería para dedicarme a esto, empezar a buscarme la vida como astrofotógrafa, que nadie te dice cómo hacerlo. Por lo general uno piensa, trabaja de fotógrafo, hace fotos de matrimonio, o de producto. Y claro, y hay más tipos de fotografía, yo tal vez en matrimonio no sea buena, nunca he hecho de matrimonio, en eventos he hecho, pero tuve que aprender, porque no es tan fácil, tan intuitivo hacer ese tipo de fotos. Hay distintos tipos de velocidad, es que las aperturas de las lentes, de repente es mejor una con mayor apertura, y que tienes que tener flash externo por lo menos, y para poder hacer fotos buenas. Entonces, yo creo que el tema de la fotografía en general es eso, de que encuentras un nicho y el rebuscártelas de cómo volverlo tu fuente laboral es donde está el desafío más grande. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo lograste? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo, o sea, cómo empezaste? Y bueno, ahora que estás dando cursos, charlas, talleres, contanos. Bueno, me puse de meta en la cabeza que yo quería llegar a ser la mejor en esto. Dije, quiero ser la mejor. Y todavía me falta mucho. Si yo sigo aprendiendo, sigo practicando, sigo estudiando. Pero esa ha sido mi meta y ha sido mi objetivo siempre, el que tengo acá en la cabeza. Como llegar a dominar esto y llegar a ser una maestra. A veces me dicen, alumnos míos me dicen, maestra. Y no, no soy maestra. Me falta mucho todavía para llegar a eso. Llevo recién, dicen que son 5 años para convertirse en experta en algo. Llevo 3. Me quedan todavía 2 años por lo bajo de seguir en esto, seguir practicando. Pero para poder llegar a vivir de esto, me acuerdo que el que me guió mucho fue mi amigo Roby, que colecciona sonrisas alrededor del mundo, que él también dejó todo de lado después de una experiencia terrible, de un robo, él tenía su propia empresa, dejó todo de lado y se empezó a dedicar a viajar por el mundo coleccionando sonrisas, y tiene una fundación con que promueve la felicidad, le pones acciones, y aparte es súper buen fotógrafo. Viene enferma este perro que le ladra a la nada. ¡Miran! Y él me dijo, ¿sabes qué? Anda paso a paso, pero si esto es lo que a ti te mueve, esto es lo que te llena el alma, esto es lo que realmente te hace feliz, entonces este es el camino, y tú dale, dale, y claro, de verdad, más allá esto de que se habla mucho de la ley de la atracción, del secreto, ya, más allá de que esto sea algo mágico, en verdad tú, al convencer tu cabeza de que quieres llegar a conseguir algo, eres tú el que se va seteando para generar las instancias y las situaciones para lograrlo. No es de que mágicamente yo quiero ser la mejor astrofotógrafa y ¡bam! Llegó la NASA a ofrecerme que me enseñar. No, es de que tú vas buscando y tienes seteada tu cabeza para tomar las decisiones en el camino de tu objetivo. Entonces, yo le dije, ya, dale, me decía esto, pero a mí esto concretamente no me dice nada. ¿Qué hago concretamente? Sigo teniendo muchas ganas, sigo haciendo fotos, ¿qué hago? Y ahí empecé de a poco a prepararme para poder empezar a hacer talleres. Yo lo que quería hacer era un taller de tal forma como me hubiese gustado que me lo hicieran a mí. Entonces me empecé a preparar y a estudiar, y hay muchas cosas que uno de repente, si tiene el don en la fotografía, las hace de forma inercial, sin saber la raíz de por qué lo estaba haciendo así, pero lo estaba haciendo bien porque uno es como interiorizado el hacerlo. Tienes el don, tienes la facilidad. Pero yo lo que digo es que no solamente tienes que tener el don, la facilidad, la idea es, si quieres sacarle el jugo a esa habilidad, es conocer el detrás de cómo funciona la mecánica. ¿Qué es lo que hay detrás? Entonces ahí me puse a estudiar la teoría. Y dije, si le voy a enseñar a otra persona, porque uno cuando más aprende es cuando enseña. Si le voy a enseñar a otra persona, tengo que ser capaz de que esa persona, si tal vez no tiene el don, enseñarle el porqué de esto y para poder hacerlo. Si no lo entiendes, ¿cómo lo vas a hacer? Y ahí me puse a estudiar, 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 hasta que llegó un momento donde empecé a subir a las montañas a hacer fotos con gente que no sabía, enseñándoles, explicándoles de a poco. No, mira, algo, triángulo de exposición, balance de blanco, enfoque al infinito, aprendiendo un montón en el camino de términos técnicos que no manejaba, como el hiperfocal, la ley de reciprocidad, aprendiendo más del cielo también, porque ¿cómo le voy a decir a alguien, mira, vamos a hacerle fotos a las nubes Magallanes si no sé dónde están las nubes Magallanes?
Entonces también están en otras épocas. En qué época se miran y para dónde están orientadas, ¿verdad? Exacto, entonces ahí fue, yo creo que fue gracias a los talleres que también empecé a desarrollarme. Yo, bueno, en la universidad igual era como bien matea, en el sentido que era, no era estudiosa de siempre, yo era de las que calentaba las pruebas, estudiaba una noche antes o dos noches antes, una maratón, y me iba súper bien, pero, y lo hacía así. Ahora no, ahora es súper distinto, que ahora estudio todos los días. Yo creo que si tengo noche despejada, todas las noches me instalo fuera a ver el cielo, y a tratar de reconocer y encontrar caminos hacia nuevos objetos celestes. Y eso después se lo enseño a otra persona. Entonces, cuando yo veo hoy en día que alguien, gracias al consejo que le di, o el camino que le mostré, sabe encontrar, por ejemplo, el cúmulo de Omega Centauri, que uno lo va a reconocer. No, mira, yo me hice el camino así, de alfa a beta Centauro, de beta a épsilon, y de épsilon el siguiente brillante, como 10 grados a la izquierda. Listo, uh-huh. Y lo encuentro. Entonces, el hacer esos caminos para facilitarme yo y traspasarlo para que a otros se les vuelva fácil también, ya sea con la fotografía, con el cielo, es lo que me encanta. Y lo que me ha ayudado a aprender más y a llegar, yo creo, a posicionarme como de que enseño bien. Algunas veces me han dicho eso, de que enseño de una forma como que no dejo nada, como que no me guardo nada, como que realmente enseño todos los trucos, todos los tips, porque es como a mí me hubiese gustado que me enseñaran. Creo que todos tenemos que ponernos en esa dirección. Ese es, bueno, un gran consejo. Creo que también lo que resumiste de cómo hacerte un nombre en la foto, ir abriendo espacios, coincido mucho con vos. A veces la gente piensa que fue así como de la noche a la mañana, y no, chicos, es un montón de estudio, un montón de horas, un montón de probar, de prueba, error, y de trabajo arduo lo que hay atrás. O sea, no es solo que venís, agarrás y tomaste una foto y listo. O sea, creo que todo tiene un proceso. Así como decís vos, bueno, tenés 3 años haciendo este tipo de foto. Y creo que también muy importante es reconocer que uno siempre tiene la capacidad de aprender un poco más acerca de la fotografía. Te quería preguntar algo en particular. Me dice, sí, enseñas bien, ahí tenés un montón de fans. Te quería preguntar, ¿por qué el cielo nocturno? Sabes que de chica me gustaban mucho las estrellas, pero no más allá de eso. Nunca tuve una figura que me orientara y me llevara como a conocer el cielo, que es lo que trato de hacer ahora, no sé, niños que conozco, mi sobrino, el hijo de mi novio, les trato de enseñar. De hecho, el hijo de mi novio, ya ahora hacemos pruebas en el cielo nocturno, y le digo, ya, ¿qué estrella es esta? Próxima Centauri, bien. Y esta, Betelgeuse, en Orión, y así va reconociendo. Y esto de acá, el cúmulo de las Pléyades del Sur, porque es lo que a mí me hubiese gustado que alguien me guiara cuando chica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando chica me gustaban, y tuve el sueño de estudiar astronomía, pero cuando di la prueba, acabamos la prueba de aptitud, o sea, la prueba, yo no di la prueba de aptitud y después la prueba de selección universitaria, la prueba que dan todos los estudiantes después de salir del colegio para entrar a la universidad, y me alcanzó para venirme a estudiar al sur de Chile, pero mi mamá me dijo, donde mis ojos te vean, te quedas en Santiago. Me quedé estudiando ingeniería, pero siempre tuve el bichito del cielo. Y esa vez, después, el 2017, para una lluvia de estrellas, que tampoco tenía idea del cielo, yo no tenía idea de nada, yo creo que era como la mayoría de la gente que acá, tú que estás en una latitud súper al sur también, no vemos las constelaciones del mar, como la Osa Mayor, la Osa Menor, ¿no es cierto?, Casiopeya, y esas no las vemos, pero son las más famosas, las más nombradas, porque finalmente la mayoría de la población mundial está en el hemisferio norte. La proporción, y que siempre les digo a mis alumnos, todo seguía por el hemisferio norte, y las constelaciones que vemos, desde aquí las vemos de cabeza, porque el hemisferio norte tiene el 90% de la población mundial. Entonces, por eso es que rigen mucho más las cosmovisiones de allá, ¿no es cierto? Son como las que son mundialmente admitidas por la Unión Astronómica Internacional. Entonces, me acuerdo cuando fui, el 2017, cuando empecé en esto, fui a la lluvia meteorito, fui con una cámara que no sabía usar, la tenía tirada hace un año y la iba a vender, le di la última oportunidad y no logré nada. Me obsesioné y dije, no, esto no lo puede ganar. Y fui después a hacer fotos, y era maravilloso capturar las estrellas, pero no tenía idea qué estaba viendo, po. No tenía idea qué era lo que estaba saliendo en mis fotos. Entonces, si yo quería hacerle fotos de nuevo a ese mismo, no sé, po, en ese momento yo pensaba, son manchones, son como nubecitas, no tenía idea qué eran. Entonces, buscando algo en internet, uno lee a la rápida y llena, que es lo que yo creo que mucha gente hace muchas veces en sus publicaciones, pregunta, oye, ¿qué es eso? Ah, y pone la publicación con toda la descripción. Creo que el poner la descripción con el copy-paste, que también lo hice mucho tiempo, no le entrega valor de tu cosecha.
Entonces, ¿qué pasa? Que por ahí yo empecé a averiguar, ya, ¿qué veía? Y al principio hacía este copy-paste. Y decía, ay, sí, el brazo de Sagitario es uno de los brazos de la Vía Láctea, con palabras muy técnicas y todo. Hoy en día, Muy Wikipedia, ¿no? Sí, Wikipedia, clásico. Hoy en día, lo que hago es, si no me manejo bien con las características de una historia que quiero contar o de un objeto celeste, trato de resumirla y hago un ejercicio que es, esto es un método, no me acuerdo cómo se llama el tipo que puso el método, pero dentro de los pasos que él tiene, que es uno de los mejores métodos para aprender algo, es ¡Mari! enseñarlo, estoy ocupada ahora, ¡Y papi! es ¿Dónde estás? una de las mejores, perdón, una de las mejores formas de aprender es como que tú le fueras a enseñar a un niño de 5 años. Exacto. Yo uso ese mismo método, te lo juro, no sé. Ni sabía que había un método así, pero perfecto. Sí, hay un tipo que habla de que dentro de los pasos, creo que son 4 pasos, y uno es eso, hacer como que se lo vas a enseñar a un niño de 5 años, o como que hacer mapas conceptuales, es otro de los pasos de este método, y son 4. No recuerdo los otros dos. Ay, ay, estoy Dale, dale, dale. consiguiendo que dominen acá los Queríamos niños. conocer la persona que hay atrás de la foto y todo esto. Está Ah, perfecto. Ahí dice, listo. I swear to God, I don't understand anything. No, chicos, esto está en español. Bueno, pero algún día voy a tener algún invitado en inglés, no tengo drama. Bueno, seguimos contando un poquito. Eso, El y método. eso fue lo que me llevó finalmente para poder enseñar, para poder entender, para poder explicar desde mis palabras, el empezar a aprender del cielo, el empezar a orientarme. Y lo que te decía también, si quería ver un objeto, quería hacerle fotos a ese objeto, muchas veces disparaba para muchos lados hasta que daba con ese objeto. Pero no tenía idea qué era. No tenía idea cómo capturarlo nuevo. Me pasó cuando hice mis primeras fotos núcleo galáctico y después no lo veía. Va, ¿y por qué hasta ahora no lo veo? Y ahí es como el mantenernos siempre curiosos, siempre estar cuestionándonos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos viendo y el porqué detrás. Entonces, esa yo creo que es la clave y por eso también me empecé a meter en el mundo de la astronomía. Y ya me empecé a fascinar con la astronomía ahí mucho más de lo que me gustaba y que no sabía nada. Y ahí empecé a estudiar, 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 estudiar. Además, cuando son fotos de larga exposición de noche, tú dejas la cámara. Entonces, si estoy ocupando el tracker, tengo que dejar la cámara 1 hora, 2 horas. Y, no, ¿y qué hago por mientras? No me voy a ir a dormir. No me voy a ir a, no sé, a beber. De repente sí llevamos un vinito para acompañar las noches cuando hace mucho frío. Claro, Entonces, cuando hay lo que frío. hago es ponerme a estudiar y tratar de ir conociendo distintas partes del cielo. Cada vez que dejo la cámara, me pongo a estudiar una aplicación sencilla como el Star Walk y empiezo a ver qué es lo que estoy viendo. Empiezo a tratar de reconocer. Entonces ya, de Orión, yo sé que tantos grados a la izquierda voy a tener, no sé, pues de Betelgeuse a la izquierda, yo ya sé que la que le sigue es Bellatrix. Y así me voy guiando. Y así voy reconociendo objetos en el cielo y creo que eso te ayuda también a orientarte en cualquier situación. Yo de día soy un desastre. Yo me pierdo en todos lados. Entonces, siempre con Waze. Y de noche, ahí es la única forma en que yo me oriente. Bien. Cari, una pregunta también. Me gustaría saber si tenés alguna foto que quisieras, o sea, que tenés soñada en la vida. Que dijeras, bueno, quiero estar en este lugar, en este momento, con esto alineado acá, o sea, algo que vos creas, que decís, bueno, con esta foto me gradúo, es lo que yo quiero hacer en algún momento de mi vida. Ay, es que son varias fotos, supongamos. Pero póngate tú, voy a hacer un ranking de las 3 fotos que yo tengo que hacer antes de morirme. Una es en Rauhon, donde están estas esculturas celtas que son modernas, en Islandia, el norte de Islandia, que son estos Sí. como triángulos de piedra. Ese con auroras, ese es uno de mis más. Cuando estuvimos ahí, empezó a nevar, no hubo caso de la aurora y solo estuvimos una noche. Sí, ese es uno de mi bucket list de fotos que tengo que hacer antes de morir. La otra es con los árboles baobab en Madagascar. Claro. Ay, son. Muy buena. Me encanta. Y la otra son el desierto de Gobi en Mongolia. Me encanta también. Esas son como las Muy 4 que buenos tengo. lugares, me encanta, me encanta. ¿Y te gustaría qué tener en el cielo? Me gusta mucho, mucho el núcleo galáctico con el brazo Sagitario. Es que cada cielo tiene su belleza, uno se enamora tanto del cielo que vas viendo distintos, dependiendo de la temporada, ves tantas cosas, y ir al hemisferio norte es ver otros objetos, otras galaxias,
Acá en el hemisferio sur lo mismo, igual me quedo con el cielo del hemisferio sur, me gusta mucho más que el del hemisferio norte, mucho más. Ay, Anita. Que no lo ven desde el hemisferio norte. Entonces, claro. Y que se ven más grandes en el cielo. Pero yo creo que estarían, y después otros lugares, no sé, Japón con el monte Fuji, ay, hay tantos lugares, Groenlandia, me encantaría con esos hielos gigantes y las auroras. Pero los más, los que tengo ahí en la lista son esos tres. Rusia también, Siberia, sueño con ir a Siberia de foto. Sí, también, me encanta. El lago, hay tanto mundo por conocer, pienso yo a veces, y tantas cosas por hacer todavía. Que eso igual también está bueno porque nos motiva a seguir, ¿no? A tener sueños, a seguir haciendo esto. Sandro, no sé si a ti te pasa de que fuera de que uno tiene sueños de ir a hacer fotos a varios lugares afuera, pero también en casa hay un montón de lugares que aún no tiene pendiente. Eso me pasa totalmente. O sea, sí, a veces uno... En Guatemala, te deben quedar 1000 lugares pendientes todavía. Sí, bueno, en Guatemala casi que me la rastrillé todo el país, prácticamente. Porque soy así, ¿verdad? Y bueno, de Argentina incluso acá hay cosas que tengo pendientes para hacer acá a unos kilómetros. Entonces, bueno, eso es lo lindo, siempre hay cosas nuevas, motivaciones nuevas, como para seguir haciendo fotografías. Y esto que también nos gusta un montón, que es la fotografía, porque chicos, los que están uniéndose, yo también hago un poquito de esta foto, ponele, sí, un montón, y paisajes, así que bueno, eso es como que la inspiración, viajes, paisajes, así que con Cari nos llevamos creo que perfecto para eso mismo, porque nos gusta. Cari hermosa, te quería preguntar algo, que bueno, aprovechando que sos mujer y que estás acá, tengo un montón de preguntas igual siempre. ¿Qué opinas sobre la participación de las mujeres en el gremio fotográfico, de todo lo que tiene que ver con astroturismo, astrofotografía, a fotografía de naturaleza y aventura? ¿Y qué consejos también les darías a las chicas si quieren empezar con esto? Porque yo sé que no es una decisión tan a la ligera y que, bueno, contanos un poquito más. Te dejo la palabra. Me pasa que hay una discriminación un poco implícita, ya que siempre se hace, de hecho, hoy en día yo pertenezco a un grupo de, me agregaron hace poco un grupo de astrofotógrafos, son todos chilenos, que hacen cielo profundo, y soy la única mujer en el grupo. Hay de a poco más chicas que están entrando, pero nos pasa esto, o me pasa que a veces mis fotos las publican en algún portal, y ponen, hermano, qué buena foto, qué parámetro usaste, y él les pone, pues si no, el que necesite me dice. A ver, Andro, te escucho. André, ay, sí, ¿estás? Sí, no sé si era yo o eras tú. ¿Sí? Bueno, vernos no me importa tanto como que nos escuchemos. Yo siempre... Sí, pero más tú importante. Me escuchas. Sí, te escucho bien ahora.
Si está aprovechando de... ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Cari, bueno, la... no, me quedé en esa parte de que siempre hay una discriminación de cierta forma, por, bueno, que somos, y a mí me pasa lo mismo en fotografía de naturaleza y paisaje, que somos las únicas, tal vez mujeres. Terminada tu planteamiento, si querés, y te va otra pregunta. Sí, no, el atreverse, el que las chicas que en este rubro tratar de no ser egoístas, o sea, siempre se habla de que las mujeres son, somos muy chaqueteras, muy cagüineras, como de tirar para abajo a la de al lado. Entonces, y lo que he visto acá, con muchas, muchas chicas, como contigo, con la Jorgelina, con la Mel, es el tema del apoyo, de apoyarse mutuamente, de crecer mutuamente, de enseñarse y de apoyarse como el género. Supongamos, hay una de las chicas que estaba mandando mensaje, una amiguita mía, la Omaira. Ella promueve a Mango la fotopaisaje y a las fotógrafas, de hecho ahora ahí para que vean su galería, Fotógrafas del Sur. Está publicando un montón de fotógrafas de Argentina y de Chile, tratando de promover el género. Sí, sí, por acá estaba la Mayra, ahí aprovechando mandarle saludos a Tigritane también que había escrito, que ella es una chica que me escribió y que se fascinó por este mundo, está recién empezando, así que ahí le mandé varios datos porque se quería comprar cámara, a mi gran amigo Mario del campamento Interestelar Orión, ahí hay varios saluditos. Mira, aquí se unió Gastón Márquez, que puede ser que sea un invitado próximamente, porque ya te tengo en el radar, Gastón. Dice, yo hago paisaje nocturno y astrofotografía de campo amplio, y cada vez me gusta más salir con mujeres a hacer este tipo de fotos porque tienen más pasión y más amor por la fotografía, toleran más los fríos también. Bueno, no sé, igual. Muy bien. Yo siento que tenemos un sentido como de estar preocupado también del odio. No, no tanto como me pasa cuando salgo con hombres, cada uno se va por su lado y de repente ya no sabes más del otro. Y siempre, a mí por lo menos, me preocupa saber cómo está el otro. Entonces estoy preguntando, oye, ¿estáis bien? ¿Dónde estáis? Sé que uno de repente se aleja mucho, pero trato de eso, como de estar preocupada del grupo. Siempre, no sé si es algo inherente a las mujeres, de estarnos preocupando que los demás estén bien también, ayudar si es que están muy a problemas. De repente yo sacrifico tiempo de mis fotos por ayudar a otro. Si lo ves muy complicado, sufriendo. ¿Y qué consejo le darías a una chica que quiere empezar a hacer fotografía de este tipo? Oh, que porque la cámara logra captarse de noche los colores, los detalles de los paisajes nocturnos, del cielo nocturno, es poder llevar a nuestra amplitud de campo de visión esa maravilla que la cámara logra captar y uno no. Entonces, el traspasar finalmente y hacer como parte de nosotros la cámara, capturando estos paisajes, estos colores, estas formas, y que atreverse, que se atrevan, que no le tengan miedo, que no por ser mujer, porque muchas veces las mujeres dicen, uy, es que yo soy muy desorientada para ver en el, no me voy a orientar jamás con el cielo. No, mentira, yo soy desorientada de día, horrible, y de noche me oriento súper bien, pero es la única vez donde me oriento, por las estrellas. y no atreverse. De verdad, el ser mujer creo que nos ayuda a generar visibilidad artística dentro de hacer nuestras fotos que le podemos añadir. Es como un plus. Hay algo que tengo de proyecto, pero es empezar en el mundo de la astrofotografía de cielo profundo y ya pasar a tener... Sí, por eso, si fuera por aprender algo más, sí, me encantaría poder aprender bien a hacer astrofotografía de cielo profundo, con telescopio, muchas horas de integración, esas fotos de repente de 20 horas, 30 horas de integración. Me gustaría aprender bien a hacer, porque para mí ese mundo es, conozco
algo de la teoría, conozco un poco la parte técnica, pero no me manejo, no puedo enseñarlo, no puedo explicarlo porque no me manejo en esa área. Entonces, esa área estaría aprender, creo que eso tengo hacer una pregunta, estoy pendientísima del supone que sí. Oye, el dato ponele del sí. el tema de los radios. Una cosa, ponele, una experiencia que vos hayas vivido haciendo fotos. Que la gente, cuando vos la contás, no te crea. Dice, no, esto es mentira, eso es demasiado. ¿Qué compartirías? ¿Cómo? No te escuché la pregunta, André. Ay, no se escucha. André, dicen, no escucha. Ya, ahí sí, compartir una experiencia que haya vivido y hasta ahí llegué. Una experiencia, sí chicos, perdón, pero a veces el wifi estamos en estas latitudes tan complejas que hay que tener paciencia. Lo que te quería preguntar es si pudieras compartirnos una experiencia en particular que cuando vos la contás la gente dice, no, esto es demasiado, esto no le pasó. Casi que está mintiendo. Algo así como que te haya pasado increíble, ¿verdad? De todo lo que has hecho en tu vida fotográfica. Sí, creo que es la única vez que vi un puma. Estábamos haciendo un trekking nocturno desde Santiago hacia la montaña, hacia el Cajón del Maipo. Hicimos como una hora de trekking y me lesioné. Estábamos con más amigos y una amiga, con la Conilú. Y me lesioné, me guincé el tobillo, se me hinchó, estaba horrible. Y dije, no puedo seguir, porque después venía una subida por tierra muy suelta. Entonces, no podía seguir el camino, me quedaba devolverme. Entonces, usando los bastones de trekking como muletas para apoyarme, empecé a volver y yo me iba a devolver sola. Yo en ningún caso le quería echar a perder el trekking al resto de los chicos que iban al final a un destino mucho más lindo que donde terminamos ahí por mis 15. Entonces los chicos siguieron y la Connie fue la única que dijo, no, yo siempre me enseñaron en la montaña, en el trekking, a una persona herida no se le abandona. Así que yo voy a volver contigo. Y ella se devolvió conmigo. Íbamos en el trekking, caminando, y hablando de la vida. Era un trekking y hacía mucho frío, 3 de la mañana, en pleno invierno, de hecho, al lugar donde íbamos estaba todo nevado, había nieve en los alrededores de donde andábamos. Pero no importa, con la caminata uno se le quita el frío, íbamos caminando y de repente íbamos por un como acantilado, con un camino angostito, y hacia abajo vemos unos ojitos que brillaban. Y habíamos estado hablando un montón de los pumas, entonces dijimos, no creo que sea. Y lo veíamos lejos, y abajo había un que estaba cerca del río, los ojitos. No creo que sea. Los ojitos se empiezan a acercar, y se empiezan a acercar muy rápido. Estaba tan oscuro que no se veía más que los ojitos. Y empezamos, tengo el video por ahí, pero nos asustamos y nos habían enseñado de que en el caso de un encuentro con un puma, jamás darle la espalda, abrirte la chaqueta y hacerte grande, agitar los brazos para hacerte grande, y si ya nada de eso funciona, empezar a hacer gritos, como gritos de guerra, gritos así como más culturales, claro. Como ¡ah! Ya, con la Connie nos fuimos por pasos y hicimos las tres cosas a la vez, pero a la Connie no le salía la voz, estaba como en shock. Entonces la Connie movía los pasos, y así como
y no podía gritar, y yo sí gritaba así, y yo iba con una GoPro grabando acá al lado de la cabeza. Entonces está todo esto grabado. Con mi grito, se ven mis brazos, gritando, y de repente llega al lado de nosotros y era un zorro. Y era un zorrito chiquitito. Bueno, un zorro que parecía puma por la altura, me imagino que eso fue increíble, ¿no? Sí, no, lo más terrible es que nos matamos la risa y dijimos, ya, sigamos, vamos al auto, y íbamos muertas de la risa. Y se me acabó la batería de la cámara, de la GoPro. Entonces la guardé y seguimos caminando, y en eso sí pasamos por el lado de unos roqueríos, pero así gigantes, 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 de haber sido, no sé, pues, como un edificio de 4 pisos. Pasamos muy cerca de ahí, y arriba, ahí sí vimos de nuevo unos ojitos. Pero ahí sí iluminamos y vimos la silueta. Y ese sí era un puma. Y yo diciendo, mi cámara se quedó sin batería y no estoy grabando esto. ¡Claro! Y ahí la Connie también entró. Ahí nos quedamos calladitas y dijimos, vamos a pasar calladitas mirando, porque al final es lo mismo que te dicen en la Patagonia. Si tú no has visto pumas, quédate tranquilo porque ellos ya te vieron a ti. Entonces, seguimos calladitas, muertas de miedo, mirando para atrás, y él solo movía la cabecita desde arriba, desde su posición como de rey, miraba, tranquilo. ¡Ay! Oh, ahí sí, pasamos susto, pasamos mucho susto. De hecho, tenía un movimiento mucho más sigiloso, era súper distinto al movimiento del zorro. Era distinto los ojitos, como se veían. Se veía la silueta de como más redondeado la cabecita, los ojitos. Y bueno, y de ahí nos enteramos que hay un sector que se llaman Las Pumeras, que por ahí obviamente aparecen. Seguimos caminando, mirando para atrás, yo coja, porque con el pie guinzado, logramos llegar al auto. Y no podías ni salir corriendo, pero es lo último que tenés que hacer igual, cuando ves un puma. Eso te dicen, no puedes salir corriendo porque es lo peor que vas a hacer. Exacto, esto está el video del gringo. Puma, dicen, sí. Allá en el parque de Patagonia. Bueno, pero llegamos al auto y era tanto el nerviosismo de la Connie que la Connie llegó a vomitar. Y de ahí ya nos quedamos encerradas en el auto nomás, y yo dejé la cámara igual haciendo fotos. Está la prioridad, hacer las fotos. Claro. Y no, lo del puma caballo fue súper parecido, pero esto fue que nos habían dicho en el parque Patagonia, andábamos en el cañadón Río Pintura, que fuimos por el festival de fotografía. Increíble. Es maravilloso. Y nos habían contado que el día anterior vieron una familia de pumas. Entonces dijimos, wow, tal vez tenemos suerte. Y me fui con un gran amigo mío allá de Río Turbio, allá en Argentina, Fede González, que es un capo también en fotos y video. Re bueno también. No, y es tan buena onda, es tan tierno el Fede. Entonces con Fede me dijo, ya, yo te voy a acompañar a buscar tu foto. Y empezamos a caminar y dije, quiero ir al paredón. Ya vamos al paredón. Nos devolvimos como a media hora de donde estábamos acampando. Llegamos al paredón y empezamos a hacer las fotos. Y vemos, no, antes de hacer las fotos, miento. De nuevo vemos unos ojitos. Y justo había un riachuelo. Y esto era cruzando el riachuelo. Entonces yo le digo, Fede, ¿y si son pumas? Y el Fede, dentro de su parte. Pero, y le decía, ¿y si son? Míralo, son varios ojitos, si son, ¿cómo vamos a hacer para escapar? Y yo empecé ya a retroceder de espalda, pensando que podían ser, tratando de ser precavido. Claro. Pero yo ya estaba asustadísima, no, Fede, son pumas, vámonos de acá, vámonos de acá. Y me acordé y le dije, tengo la cámara, hagamos una foto. Con una foto le voy a poner ISO al máximo y vamos a ver qué es. Y eran caballos. Entonces, por eso me dicen lo del puma caballo. Y después Fede llegó contándole a todo el mundo que yo había visto pumas, pero que en verdad eran pumas con forma caballo. Claro. Bueno, ¿te acuerdas la historia que conté el otro día de el terrible, se supone, puma que estaba rodeando? Chicos, es que es normal que uno piense que puede ser un puma, o sea, no crean que no, aquí en la Patagonia eso pasa. Karin, igual, el IGTV me va a cortar el vivo en un momentito. Lo que quería hacer es aprovechar para decirte... Ay, André, te me quedas pegada, te veo como por... Ay, sí, ¿o no?
Sí. Yo sé que igual problemas técnicos siempre van a haber. Y bueno, chicos, la verdad es que hacemos siempre digo lo mejor que podemos. Agradecerte compartir todas estas anécdotas, un poquito más acerca de vos, de tus opiniones y de tu crecimiento fotográfico. Ha sido también un honor, un gustazo para mí, que formas parte de este Entre Colegas. Les recordamos que esto está guardado en el IGTV. Pueden verlo más adelante. Compártanlo, chicos, denle like. Hacemos esto para llevar la fotografía un poquito más allá y que otra gente conozca un poquito más del trabajo de Cari también, de todos. Otra cosa, la siguiente semana tendremos otro vivo, así que estén pendientes en mis historias. Siempre les estoy poniendo quién va a ser el invitado, así que, bueno, los espero la próxima semana. Cualquier comentario, sugerencia, lo que quieran, pueden escribir. Como les dije, no siempre estoy viendo todo el tiempo los mensajes, pero en algún momento los veo y les contesto, ¿sí? Y también las sugerencias de personas que les gustaría que participaran en este programa. Y Fotógrafas del Sur, buena entrevista. Sí, chicas, gracias. Grande, Cari, sí, grande. Sos una grande, me encanta. Te deseo el aprendizaje fotográfico que tenemos. Y bueno, no me queda nada más que agradecerte nuevamente. Se está acordado. No, también no quiero decir, este vivo se queda grabado en mi canal de YouTube, que es Andrea Torres. ¿Dónde te me quedaste? ¿Verdad? Es el más cortado. Me quería agradecerte por la invitación, por la buena idea. Bueno, y bueno, agradecerte nuevamente, Cari, sos una genia, te deseo los mejores éxitos, y bueno, y gracias nuevamente por tu tiempo. Y gracias a ti, dejarle el mensaje a todos de que de repente uno tal vez no es lo mejor en algo, pero si te gusta, dale y hazlo nomás. Si te gusta, trata de siempre, no siempre trata de ser mejor. Es súper válido ser malo en algo y que te guste hacerlo. No porque seas malo lo vas a dejar de ser. Si motivar a la gente con eso, bueno, a los que quieran empezar ahí en la Astrofoto, estamos con un curso con Astrofotografía Chile. Les dejo ese datito, ahí lo pueden ver en el Instagram de Astrofotografía Chile y en el mío, y el del Existivo, un curso que estamos haciendo con mucho cariño para quienes están empezando. Y muchas gracias, André. De verdad, gracias por la invitación. Muy feliz de verte nuevamente, así que bueno, besitos a todos, que pasen buenas noches y nos estamos viendo la próxima semana. Besitos. Chao. Gracias por estar viendo.